Entonces, es un momento para relajarse uno mismo, hacer introspección, y es una actividad que no te demanda mucho, solamente un poco de tu tiempo y agua, y al final te dan mucho beneficio cuando ves el trabajo ya realizado, ves el fruto de tu trabajo en algo vivo, que es diferente a otro tipo de arte, por ejemplo, que es la pintura o la cerámica. Entonces es un tipo de arte que tú puedes conectar contigo mismo. En base a eso, yo animaría a muchas personas que sigan este camino porque encuentran un momento, un espacio para sí mismos y para reflexionar también un poquito, porque el árbol te va enseñando cosas. Cuando un árbol se muere por descuido, te va enseñando un poquito de responsabilidad. Cuando el árbol te das cuenta que no crece como tú quieres, sino crece como él quiere, te das cuenta que a veces las cosas en la vida no se dan como uno espera, sino que... A volver a las actividades. Uno de los principales actividades son los talleres y bueno, hemos decidido hacer una exposición ya con nuestros arbolitos para que la gente conozca, pueda conocer más del bonsái.